Mariana está cerca de dar a luz. Ya lo tiene todo listo y su médico también. Sin embargo, hay algo para lo que no ha podido prepararse. Cuidamos muchísimo más la parte de salud, la parte física, pero luego pues a nivel mental la verdad es que bueno, estamos un poco perdidas, ¿no? Por eso ha nacido este taller municipal de educación emocional para embarazadas, impartido en un centro de salud de Algeciras. Su objetivo, reducir el nivel de estrés que las futuras mamás pueden sentir durante el embarazo. Hay una serie de cambios físicos, pero es que también hay una serie de cambios psicológicos. Cuando ese nivel de ansiedad y de angustia es muy alto, por mecanismos fisiológicos se transmite directamente al bebé y correlaciona luego posteriormente en los niños con trastornos tan conocidos como son la hiperactividad, el déficit de atención. Aquí reciben apoyo psicológico de profesionales, pero también un gran alivio al compartir experiencias con otras embarazadas que pasan por su misma situación. Me ayudan a tomarme las cosas con más calma. Comparten, pero también representan escenas de la vida diaria para aprender a afrontarlas sin miedos. Intentamos representar esas situaciones, que sean capaces de empatizar por quien quiere participar, quizás lo que no le pertenece ahora en este momento. Cómo puedes decir cosas tanto a familiares como a la gente que tienes a tu alrededor, cómo saber decir las cosas sin provocar daño. Unos talleres impartidos cada 2 semanas para que las futuras mamás puedan disfrutar de su embarazo con toda tranquilidad.